Bueno, volvimos por la revancha. Acá estamos de vuelta en el Solís Grande. Hoy es 29. Hoy es 29. Un día libre. Y bueno, estamos acá haciendo la aguanta a la carpita. Vamos por el día. Vamos a ver qué pasa. A ver si sale alguna. Ya se anduvo mostrando alguna ahí. Entre las cañas ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sale alguna carpita, saldrá alguna foto o un video, algo. Así que vamos arriba. Solitario, lobo, mirá, te la dedico, lobo. Mirá, te la dedico, lobo. Para vos, mirá. Una viejita del agua.
Bueno, cuando no hay olla, buena es la caldera para calentar pancho. Cuando no hay olla, ahí está, haciendo unos panchitos en la caldera, ¿eh? Qué tul. Bueno, gente, miren esto. Miren. Una botella en el agua ahí. Pueden ver. Por allá también, así se ve. El punto blanco allá. Otra botella más. Todo traído de la... De arriba, como ven, viene bajando la mugre. Sí, viene bajando la mugre. Y bueno. Del supermercado o almacén para el agua. No hay un control. No hay un respeto por la naturaleza, no hay nada. No cuesta nada llevarla y tirarla a algún lado. Miren allá, otra botella más allá. Y esa vino de allá arriba y quedó estancada ahí. Estás loco. Hay gente sucia. Hay gente sucia, Miren lo que acabo de sacar. Miren eso. Tragó un bagre. Miren lo que es ese bagrecito. Y miren lo que es el robador, ¿no? No, es muy fuerte esto. Nunca me había pasado una cosa igual. Deja que... Dejando el pesquero limpio. La única que salió en el día de hoy y se va. Y miren qué tormenta hay al fondo allá, Se va. Gracias, mi amor. Será hasta la próxima. Y miren qué tormenta, No sé si están viendo los rayos. Impresionante. La única carpa que salió, bueno, liberada. Vamos arriba.